Pues ahora la tranquilidad en realidad es para el equipo de Pain Gaming una vez más, ¿no? Tienen los héroes que farmean, que pushean líneas, tienen los héroes que además tienen rotaciones fuertes, mientras que Beast Coast por ahí depende de una pelea un poco más reactiva y también de tener los niveles necesarios. ¡Stinger! En problemas termina cayendo, a pesar del Surge que le termina poniendo Whisper, pues el kill termina llegando bastante rápido. La verdad es que... Pues es nuevamente, ¿no? Creo que Pain Gaming está sacándole mucho provecho a lo que te dan los picks. ¡Duya! Se lleva el kill encima de Héctor luego de que él mismo pudiera matar a King Ardy. Pero pues ya sabemos, ¿no? Creo que aquí le sacan una mejor porción del equipo de Pain. Porque Legion Commander no depende tanto del farm como si el troll para salir a pelear. Whisper se va a llevar el kill encima de 4-4-4. ¿Lo deja ir? ¿O no se le fue? Lo siento, Whisper. Esta vez te ganaron el vivo. Sí, ya Entonces, tienes varios que han ganado puntitos ahí un poco de gratis. sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. De igual manera, los equipos con más logros, que logran avanzar más lejos en la clasificatoria, pues tienen prioridad para la tercera quali, ¿no? De la tercera mayor minor. En la parte superior, aprovechando la primera noche, rotación ya, 4-4-4, termina cayendo porque Chris aparece para concretar el kill, asegurando uno más para el equipo de Beast Coast y evitando que el Nestoker siga jugando agresivo. Un guarda ahí revela toda la rotación del equipo de Pain, así que, como lo mencionábamos, tenemos que dejar algún héroe en la línea de medio porque la win ha rotado, si no el Rack tumba la torre, ¿eh? Creo que hemos dejado al Tidy para asegurar un poquito más de experiencia. Nicole Net, la tenían ganada, sino que un pequeño errorcito, ya sabes cómo te castigan los errores hace varios parches, ¿no? Scofield termina cayendo en la parte de medio, el siguiente podría ser Mandy, y este es un intercambio un poco más favorable para la escuadra. Davis Coast se mantiene con vida el Batrider. Buena rotación de los supports, a pesar de que cuesta la vida de uno. No lo sé. Es cuestión de ver cómo rotan los equipos, ¿no? Por ahora, Chris Lack, aprovechándose de un mal posicionamiento, se lleva un kill encima de Dunya, que es justamente el encargado de dar las runas. Pero mientras tanto, duelo encima del Batrider. Y la primera victoria, si no me equivoco, para King RD. Los de Tier 1 no son tan relevantes. ¿Cuáles son los ítems más fuertes de Tier 1? Los ítems fuertes de Tier 1 son los que te dan básicamente regeneraciones desde muy temprano, como el Ocean Elixir, no me acuerdo cómo se llama. Es como este diamante azulito que Es te da. el Ocean's Heart. Ese. Pero ese es Tier 1. Creo que sí, ¿eh? Duelo, Commander encuentra Wall of Replica. Podemos hacer el follow, al parecer sí. Va aquí un rapidísimo y 2 horas del equipo de Pain. Oracle sale con el Viva mientras la presión sale encima. No, es una ilusión. Va a caer el troll bajo el efecto del Battle Trust. Mantiene el Raikik. Héctor, el Slow, el Boy que conecta. Al final Héctor termina cayendo y la llegada de 2 héroes más del equipo de Vayne amedrenta el follow-up del equipo de Beast Coast. Y al final es un intercambio de 3x2. Parcha aquí el equipo de Pain, pero barato no le sale, ¿eh? Cuidado, Chris. Tiene que retirarse y sigue manteniendo el dominio de la jungla de Radiant, la escuadra brasileña. El que me llega al cohete es el Cobalt. Ah, el Trusty Shuttle. Sí. No es buena, vamos a ver, porque es si buena. Si te toca Bounty, cuidado. Es buena. Primero el Troll, que manda la pelea rápido para tomar la cabeza del Oracle, y eso es un Daiba, pero le puede costar la vida sin la BKB. El Troll tiene que tirar bala al Troll, y termina tomando la cabeza de Legion Commander, evadiendo el follow-up de todo el equipo de Pain. Chris Lack mantiene el right click, y ahí tenemos a Mandy despojado de su mano, no puede más. Y Chris, con un doble kill en esa Little Eye, mientras que Héctor se encarga del resto, y Pain Gaming acaba de perder 4 héroes. Y de cara al mid-game, el equipo de Beast Coast va a dominar con casi un team wipe. Entonces no le han cambiado nada, creo que da los mismos stats, simplemente lo bajaron. Yo de creo tier. Que lo redujeron la ganancia. Ah, de sí, la ganancia de... Como eres un ítem de un tier menor. Vamos a ver la fiesta en la parte inferior. Nestoker partiendo la pelea a la mitad y encontramos la primera víctima. Se nos muere. Bad Rider va a perder la vida y al parecer no muy cómoda la posición para el equipo de Beast Coast. Sobre todo porque es de noche. Encontramos siguiente. ¡Duelo! ¡Victoria! Legion Commander intenta hacer algo el troll, pero tiene que intentar escapar lo más rápido posible. Siguiente. Whisper tiene el combo. Wall of Replica Vacuum, porque aquí se les viene la noche y encontramos el doble boy. Utilizamos el Wall of Replica. Legion Commander quiere avanzar. Ralentizado al stun. A distancia, pero Nestoker ni quien lo frena. Overwhelming Knots. Whisper con un Vacuum pequeñito intentando poner el freno, pero lo logran a puertas casi de caer. Es el Rack, se salva debido al False Promise. Y el equipo de Pain no amedrenta a pesar de haber casi perdido 5 héroes. Hay algo que hemos olvidado mencionar, mi querido Impe, que es justamente que por esta semanita están ganando estrellas las personas que se están quedando a ver más tiempo el stream. Así es. Entonces aprovechen el bugazo, quédense y también aprovechen que cuando escribe el signo de admiración. Es que ya no gana, ya nadie ganaba estrellas, se removió eso. Sí, pero removió. En esta semana del 1 al 10, por ver este stream, solo este stream de nosotros, vas a ganar estrellas, bro. Sí.
El Sanon Forcing no va sencillo y ahí los, pero los reventaron. Viene el Nice Talker rápido, el Flaming Lazo termina anticipando la llegada de Legion Commander mientras que HFN busca el cielo encima del Sole. Lo termina llegando, pero aquí llega el Troll, mantenemos el Aya y ahí está. Vacuum, vuelo réplica, la ralentizamos en el duelo, no va a colocar el Ball Troll, lo permite el Troll, aguanta el tirón, pero de nuevo el Héctor sale con el Ball Troll sin daño. HFN se salva a duras penas, pero ya Rakan en busca de su víctima. Tienes la velocidad, velocidad con el Surge, al final de cuentas el Nice Talker se encontró de manera fortuita una runa de invisibilidad, logra escapar y dejamos un tradeo favorable al equipo de Viscos porque se nos muere el Lashback. Así es, un poquito más de oro, un poquito más de experiencia y además la presión posible en el Roshan termina llegando a favor de un Viscos que acaba de ser escaneado. Así que a ver si responde Pain Gaming, ¿eh? El Lashback regresa en 20 segundos, poco menos, pero este Roshan también está cayendo a una velocidad un poco insostenible, ¿no? Para el equipo de Pain Gaming que ya había decidido replegarse con sus TPs y todo lo demás. Los timings, ¿no? Nuevamente terminan ganando un poco más de juego para el equipo de Beast Coast. Y uy, cuidado, nos encontramos con 4-4-4. Y estás muerto, papi. Lo encontramos, trata de mantenerse regenerado. Uy, no me digas, ¿eh? Fate se dice rápidamente, pero llega el Soli. Quiere el Toss, lo consigue la avalancha. No. Igual termina cayendo el buen Oracle. El dominio de los outposts, avalancha, contamos un héroe fuera de lugar. Y Duña a distancia también golpeando, puede matar a HFN. Un golpe más, por favor, que no se escape. En la duración de la BKB, la Windranger lo intenta, pero mira cómo foguea HFN, se regenera con el Spirit Bessel, el Shackle termina agarrando a Legion Commander, pero Duña mantiene el Riker y Chris atrapado. La BKB es de 10 segundos, el duelo que llega, victoria. ¿Cómo se salva ese Balanar? No te creo. El resto del equipo de Pain se retira con un TV porque se le sale la cola al equipo de Viscos y están tumbando en la parte superior. Han perdido la Tier 3 y este es un clásico de Héctor, ¿eh? Que bien le puede costar la vida. No. BKBTP, hablamos. Esto no se lo pueden nerfear a Héctor. TP instantáneo. ¡Uy, no! ¡Canceló el TP! Se nos moría si se tepeaba, ¿eh? Así que tiene que llegar a pie. Y mientras tanto, la presión de Viscos acaba de ser amplificada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? Rápidamente lo lanzamos encima de Lelis y vamos a ver el control. Ahí estaba. Demasiado daño. King Ardi, perdón. Y pobrecita Legion Commander. Pero igual se lo ha perdido la mitad de la vida. Trata de replegarse y ahí estaba Batrider. Lo encontramos. Lapsus logra sonear Stinger. Pero ha caído en la barraca de rango. Buscamos un poquito más porque la de Emily puede ser el siguiente objetivo. Héctor no tiene cómo cortar los arbolitos, pero acaba los Sprouts, y ahí estaba, se planta en contra de King Ardi. Tenemos seguido Soft Immortal, una vez más los Sprouts, una vez más el Surge, pero no tiene cómo salir. Rápidamente se planta, y míralo, Whirling Ice antes del duelo, significa que ahora todo depende de Mandy, no lo consigue. BKB activado, se lanza rápidamente el troll encima del Shrek, pero mira cómo lo controlamos una vez más. Comprate la chita, Héctor, por favor, alguien sáquelo. Mientras tanto, ahí estaba Pain Gaming, que se lanza encima de Darkseer, trata de escapar, Surge encima, ya no puede porque está en Silence. Sin embargo, termina llegando tu troll, Warrior de preferencia, sacamos al troll, no se puede, mira, le plantaron en el arco del Iron Branch. Y la verdad es que no hay cómo sacar a Héctor de esos árboles. Pero igual se planta. Una vez más se contra HFN. Una vez más lo amarramos. No puede. Por favor, es que alguien habilite a Héctor. Mientras tanto llega el resto de Pain Gaming controlando a Chris Lack. Claro que cae. El siguiente eres tú, Héctor. Una vez más llega a los arbolitos. Dueña controla de buena manera a Whirling Access para evitar que lo rodeen. Pero de todas formas, está más que muerto. Excelente jugada de la escuadra de Pain Gaming. Pero viene round 2. Viene round 2. Dos segundos. Un segundo. Y está llegando el resto de la escuadra de Pain Gaming para controlar y el duelo. Victoria para la escuadra brasileña. 3 bajas, 0 en la victoria para Viscos a pesar del buyback de Oracle. Creo que es una mejor pelea para Pain, sí. Aunque con el déficit de la barraca de rango. ¿Qué tanto, no? ¿Qué tanto puedes aguantarlo? Rápidamente Nice Talker se planta en contra de K1. El smoke termina siendo desperdiciado. Stinger puede estar en problemas porque cambiamos de objetivo. Rápidamente la BKB por parte de K1. Y vamos a ver si podemos llevarnos el kill encima de nada más y nada menos que Mandy. Mientras que Stinger está en problemas, trata de escapar, pero mira cómo terminan controlando rápidamente. HFN no lo dejan participar, no lo dejan actuar, lo tenemos que purgar. Empieza a perseguir Héctor y quiere llevarse el kill rápidamente. 4-4-4 que pasa a través de Wall of Replica, lenteando su capacidad de movimiento. Se lanza una vez más Héctor, se lanza para tratar de controlarlo, pero mira en el otro puerto. Tiny buscando al Balanar y no le permite participar. Helm of Undying lo mantiene con vida, pero es nada más un espectro. Buscamos a King Ardi. Controlamos. ¡Oh! ¡Y esos Shackles llegan justo a tiempo! Ese arco es carazo, ¿no? Sí. Fue de Pain, ¿eh? Todos. Formaditos ahí, high ground. Están esperando, están esperando. Tienen visión superior ahí a que el Nice Talker avance. Es de día, tenemos. Ojo, el Tiny termina siendo anticipado. El Eul Setter, el calor de la pelea. Salimos con el Cetro. Sacando fuera de posición también al Nice Talker, forzando esa habilidad. Ojo, Scottfield en peligro. El Eul mal posiciona. De nuevo el Troll se lanza, no prende la BKB. Desarmamos y ahí está. El Abyss al Blink termina controlando el primero. Nature's Prophet, lo sacamos. El Force Tab, buscamos colocando el Heaven's Halber. Está intentando lurear habilidades aquí el equipo de Viscos. No prende ni una BKB, pero aquí uy, el bueno réplica totalmente.
fuera de foco para poder tomar esto de manera frontal. Así que Héctor tiene que comprometerse, mantenemos el Reich y termina cayendo como primera víctima. Darcy era muerto bajo el efecto de los Maldición. Pueden encontrar Lillo tomando el autoataque, lo termina atrapando. Se retira Tyre en el Forza, mientras que Héctor aún en pie de guerra, pero Pain Gaming no pierde ni un solo héroe. Windranger intenta mantener algo de Reich y tremendo Shackle que se acaba de clavar. Ahora sí habilitamos ya. Ya llegó tu no tío. Perdona. Se nos muere el primero Oracle. El siguiente, el Toss, mal posiciona. Cuidado, Scofield. Oh, conecta encima de Nari. Ojo, Will Winax. Uno más, dos golpes. Sellamos Nature's Prophet. Termina cayendo ya el siguiente en la lista. Trusted. Legion Commander cae. La victoria para el equipo de Viscous. Tres menos para Pain Gaming. Vamos por Roshan. Tumbamos torre. ¿Qué hacemos? Sí, ojo que... ahí mi tarea. Y está, duelo que llega Commander, cuidado, el troll mantiene el Riker, Will We Nash, utilizamos el vuelo réplica, mala pelea para el equipo de Pain Gaming, la duración de la BKB, Chris mantiene el Riker, manda, intenta escapar, pero no le suelta la presión, el LZ le compra segundos de vida, mientras tanto, el troll mantiene presión encima del Nightstalker, Clean Spree para Chris, hace de tripas corazón del equipo de Pain y llega el primer barba, cuidado, Shrine disponible, otra vez Shackle, hacia el árbol que había plantado el Nature's Prophet, así que le juega a su favor en contra de él, la falsa promesa, habilita al Balanar a mantener un poco de presión, mientras tanto, atrapamos dentro de el Sprout a Héctor, lo desarmamos como en Heaven's Harbor y dos han muerto en el equipo de Viscous. Pain Gaming volteando esta pelea que parecía tan prometedora. Héctor tiene que escapar en la duración de su BKB, pero el que queda rezagado es Chris, que termina cayendo a manos del Leshrag. Gana la pelea el equipo de Pain y como lo dijimos con mucho cuidado, esto aún no se ha terminado. Un tipo de Es bien complicado de sacarlo adelante. Vuelo, pero... Legion Commander, Wall of Replica, pero el kill encima de Chris y el troll deshabilitado, desarmado, también va a tener que prender la BKB e intentar escapar, pero el daño es grande. La tiene que prender, pero el Sprout constantemente molestando el Nature's Prophet siempre encima, mientras tanto la respuesta viene de Windranger, acaba de comprarse a punto. Uy, se muere la termina no. Cayendo hacia atrás, la caballería del equipo de Penny intenta mantener la presión, mientras que el Vacuum mal posiciona, Nice Poker acaba de morir y puede seguir avanzando. Windranger Gaming intentó voltear ya de por sí y le cuesta uno, Balanar se acaba de comprar. Cuidado que va a regresar rápido a esta pelea, ¿eh? Y algo maltratados, alguno que otro. Doble kill a manos de Héctor, pero no hay BKBs que valga la pena. Y avanza cual bólido. Balanar acaba de regresar en la fiesta por el Flaming Lazo para llevarse al Nature's Prophet. Encontramos presión. Leshrag partiendo la pelea a la mitad. El Pulse no va a castigar. Muy pesado, Héctor. Silenciado. Crippling Fear. Regeneramos mecha rápido con el Surge. Colocamos duelo. Y seguramente victoria para ese Legion Commander. ¡Claro que sí! ¿Y quién gana esta teamfight? Desmenúzame. No, cuesta 3 buybacks para la escuadra de Pain Gaming. 2, perdón. Uno igual de Chris Luck. Pero pues estos 2 buybacks realmente ya te condicionan un poco de cara a la siguiente teamfight, ¿no? No, interesante. No está siendo sencilla para ninguno. Uy. Y otra vez, no, es la Windranger. Alguien que la saque. No, esto acá es un acaba, buyback. Uy, 2 minutos no. Abajo. Y ahora la labor no. Titánica de Héctor de intentar defender lo que bien podría ser el push del GG. Uy, y no. Regalarle el 2-0 al equipo de Penny. Encontramos otro de fuera de lugar. Tiny, cuidado, Nice Talker. No, perdona. Y a punto de tomar la cabeza el Van Rider. El EU le compra a Futire segundos de vida, pero termina cayendo en manos del Shry. El Tiny es el siguiente. El error lo comete el equipo de Viscous y paga con sangre. Ya estructuras, tier 3 en la línea de medio ha caído dejando el C de Barracas expuesto. El buyback llega cortesía de ese Bad Rider, pero no puede defender. El C de Barracas en la línea de medio se derrite. ¡No! Con un TP frontal. Scofield con el Forstab, el Pulse toma castigo pesado. Se salva duras penas, pero demasiado osado el Blink defensivo para sacarse de encima al Night Stalker. Mientras tanto, Héctor busca y el Sprout lo vuelve a atrapar. Kingardy, mantenemos algo de Reiki. Cuidado, Bashea, dale que tú puedes. Intentamos la avalancha, le pone el freno asegurando que el troll pueda recliquear, pero llega Mandy para encargarse. Y Kingardy intenta salir con el Forstab porque el Shrug pone presión. El Upsetter mal posiciona. Erdesprit, la BKB que llega. Mantenemos presión. Whisper para habilitarlo. Whisper que viene por el costado y no regresa. Un minuto para que Chris regrese. Héctor hace de tripas corazón, pero lo están kiteando. Nadie muere. Utilizamos otro Sprout. ¡Oh! El pido silenciado, pero Héctor nadie lo frena. Por amor de Dios, animal. ¡Bestia! Héctor se encarga del primero. Vamos sobre el segundo. Dale que tú puedes. Commander termina cayendo. Y el siguiente es el Oracle. Nadie frena a Héctor y los mencorazonas. Yo creo que vuelan en el chat porque ha defendido single-handed lo que quedaba de estructuras a pesar del dieback. ¿Eh? Y ahí está. ¡Joder! Múltiples vibes por todo lado. Uy. Y Héctor acaba de comprometer. ¿Nani? Uno más. Utilizamos el Flaming Lazo, pero inmediatamente la purga llega de la mano del False Promise y llega el duelo. Legion Commander. Uy, lo gana Windranger, La Windranger y va a sobrevivir al duelo. El Hex la limita. Cuidado, Bakun. ¡Oh! Wall of Replica también. Whisper sorprendiendo y deshabilitando el resto del equipo de Pain. Oracle termina cayendo. El siguiente puede ser Mandy. Nos comprometimos. King Gardy, un golpe más. Mira lo feo. Se muere. Y
y Héctor no perdona. Buscamos a Mandy, intenta retirarse, puede, pero sigue movimiento, pero el Shaco lo clava. Chris Lock asegurando que Héctor tuvo una siguiente víctima. Ya son está, tres, papi, ya está. Son cuatro del equipo de Pain Gaming, de los cuales varios ya no tienen buyback. Arriba, abajo, al centro y adentro, encima de Mandy. Y con esto creo yo podemos ahora sí liquidar esta partida. Sí. Fue dieback del Legion first. Commander y fue dieback del Oracle, si no me equivoco. Sí. Haciendo lo que medianamente puede, pero no lamentablemente puede. Tiene que tepear de vuelta. Y vamos a ver si mata a Chris Lock, ¿eh? Se plantiza de que no hay BKB todavía, pero la termina prendiendo ya. Y ahí estaba, le ganan entonces la posición, baiteándolo con la supuesta BKB. Oye, pero mira todo lo que aguanta es el Shrag, la verdad, sí, sí, brutal. Sí. Le tanqueó todo el Focus Fire a la Windranger. Bueno, al troll, otra historia. Duña llega y dice, ya me fui, ya. Perdóname la vida, ya te ignoramos totalmente. El trono es lo siguiente, Pain Gaming lo canta. GG Well Play y Leo Victoria para el equipo de Beast Coast, empatando esta serie 1-1. Pero